Hola, muy buenos días. Pues mis queridos amigos, yo comienzo contándoles que tenemos en exclusiva las primeras imágenes que se conocen del accidente que sufrió el cantante vallenato Luifer Cuello. Miren esto, señores. Parece que se salvó de milagro. Luifer se había presentado en el municipio de Puerto Escondido, en el Córdoba, y a la altura del kilómetro 20 entre el Carmen de Bolívar y Plato Magdalena se atravesó un animal. El carro se le volteó. El artista tiene varias raspaduras y además se lastimó la cara, un codo, al intentar romper el vidrio para rescatar a su novia Liliana Torres. Afortunadamente no pasó a mayores, pero esto pudo ser muy grave. Se atraviesa un animal y el conductor, amigo mío, trata de hacer el zigzag y nos salimos de la carretera. Le pegamos una señal de tránsito. Cuando él trata de controlar el carro y volver a entrar a la carretera, nos volteamos y nos vamos y bueno, gracias a Dios estamos vivos, no pasó nada malo, algunos golpes, pero todos estamos bien, gracias a Dios.